Estamos en la zona cero, justamente donde tuvimos este encuentro del tercer tipo. Ya casi iba a ser 15 días. Era un martes en la noche y estaba una llovizna no muy fuerte, pero pertinaz. Estaba nublado y estaba lloviznando. Caían unos rayos, unas centellas por todos lados. No muchas, pero sí caían. Y se nos fue la luz 3 veces. En una de esas ocasiones, cuando se fue la luz, ya estábamos cenando, eran como las 10:30, 11 de la noche. Y yo me asomé por la ventana porque yo veo, de aquí veo las luces de los pueblos que están alrededor del rancho, para ver si también ahí se había ido la luz. Me quedé muy sorprendido al ver un vislumbre, porque las ciudades no se veían, la lluvia y las nubes no dejaban ver las ciudades. Lo que se veía, de hecho todo estaba oscuro. Lo que se veía era un vislumbre, un resplandor rojo anaranjado. Pero lo que me llamó mucho la atención es que estaba en un lugar que no corresponde a ninguna ciudad. En ese momento llegó la luz de nuevo y terminamos de cenar y nos fuimos a dormir de una forma como todos los días. Otro día en la mañana, uno de los trabajadores vio para dentro de la milpa una claridad, como que la milpa estuviera caída, y se metió a ver. Y en efecto, estaba un gran trozo, de un pedazo. Yo cuando fui a ver que me vinieron a avisar, calculé que era como 1 hectárea pasada. Vino el muchacho a avisarme, fuimos, nos metimos y la verdad que me quedé sorprendido porque todas las cañas estaban acostadas como si un viento las hubiera acostado sin lastimarlas. Se veía la raíz sin estar sacada. No se veía ninguna huella de nada, no se veía tierra, no se veía un tornado, un remolino, un huracán. Siempre giran en un mismo sentido. Y las cañas no estaban en esa forma. Estaban para un lado unas y otras para otro lado. Inclusive había un surco donde una línea de caña estaba para la derecha y otra para la izquierda. Y empecé a ver que había algunas formas caprichosas. Había unos círculos de maíz que no estaban tocados y todo alrededor caído. Y empecé a caminar unos espacios más grandes, otros más chicos. Estuve un buen rato tratando de explicármelo, pero no encontré ninguna explicación lógica. En la noche del miércoles, cuando pasó toda esta cosa, estábamos otra vez cenando en la casa y me vino a la mente el resplandor de la ciudad que había visto el martes. Me salí yo afuera de la casa para ver a dónde estaba esa ciudad y veo el panorama que veo todas las noches. Ese vislumbre, ese resplandor que yo había visto un día antes, no estaba. En ese momento me vino a la mente la conexión de que esa luz fue la causante de que se cayeran las cañas. ¿Qué quiere decir lo que dejaron ahí? En segundo lugar, que no haya una radiación o una radioactividad que nos haga daño, o que a las cañas, cuando cosechemos, tengan algo. El señor Chenel, él es
el velador de una báscula que tienen los señores Rosales ahí en Plenitud, le contó que él es el velador de ahí, estando en su trabajo, salió de su camioneta porque estaba haciendo mucho calor y se fue a la parte de atrás de la caseta de la báscula para que no le diera la luz del foco, porque él tenía calor. Se sentó. Cuando por alguna razón volteó para arriba y vio que estaba bajando una luz que iba para abajo, a él le llamó la atención que de momento pensó que era un avión, pero le llamó la atención que era un vislumbre rojizo, anaranjado, igual que el que yo vi, y que un avión pues lógicamente va en esta dirección, no para abajo. Entonces, como que no le dio importancia, pero al mismo tiempo dijo, bueno, ese avión no va en línea horizontal, va para abajo. Venía en una forma lenta. Llegó a un punto en el que se empezaron a prender unas luces alrededor, como si fuera una direccional, de ese color. Y llegó el momento en que se perdió esa cosa que iba bajando. Él pensó que había tocado tierra. Y eso fue exactamente el día que estaba lloviendo, el martes, como a las 11 de la noche. Ese dato que nos da él corrobora que lo que yo vi también lo vieron otras personas. Y él lo vio en esta dirección. Entonces, yo no puedo decir qué fue, pero todo indica que fue una nave. Todos nosotros tenemos ahí un testimonio, tenemos una prueba que tenemos que interpretarla, ese es nuestro deber. Tenemos que interpretarla, en caso de que sea un mensaje, tenemos que interpretarlo para que saquemos provecho o algo. Porque una nave, pues, es fantástico. Estamos aquí justamente y vamos allí al corazón de la marca. A ver qué nos vibra. Después de haber escuchado los relatos de aquella noche, donde aquí hubo un avistamiento y la marca está dentro. Es como un perro. ¿Vino el perro? ¿Dónde está el delegado? Richard. ¿Y los demás? Estaba alto. Esta noche las imágenes hablan por sí solas. Esto es dedicado al segmento del fenómeno paranormal. Mi nombre es Ezequiel Cifuentes y esto es Testigo Nocturno.